Sí, muchas gracias, presidenta. Señoría, como he señalado anteriormente, este Gobierno no discrimina a ninguna comunidad autónoma, pero sugerir que en particular se discrimina a la Comunidad de Madrid es de aurora boreal. Déjeme darle cinco datos, cinco elementos para responder a su pregunta. En primer lugar, el año pasado repartimos 16.000 millones de euros del Fondo COVID entre las comunidades autónomas. La más beneficiada, la Comunidad de Madrid. No creo que en aquel momento ustedes protestasen, pero es que tampoco protestaron el resto de comunidades autónomas, porque hubo un acto de solidaridad y se tuvo en cuenta cuál había sido el impacto de la primera ola de la pandemia. Afectó más a la Comunidad de Madrid y se ayudó más a la Comunidad de Madrid. Este año se han repartido 8.000 millones del Fondo REACT-EU, que se completarán con 2.000 más para el año próximo. ¿Y qué criterios se han seguido para la asignación? Los mismos que ha determinado la Unión Europea para el reparto de los fondos entre los Estados miembros. Caída del PIB, aumento del desempleo juvenil. Criterios bien conocidos, transparentes y que han sido publicados, señoría, y que conocen perfectamente. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades más beneficiadas por este reparto debido a la evolución de su PIB, de su desempleo y de su desempleo juvenil, como no puede ser de otra manera. En tercer lugar, hemos aprobado la asignación de 7.000 millones de euros de ayudas directas repartidos entre las comunidades autónomas en atención también a estos mismos criterios del REACT-EU que son bien conocidos y que, por cierto, se publicará la asignación concreta en la orden ministerial como está previsto en el Real Decreto Ley que espero su grupo parlamentario apoye la convalidación este jueves porque es verdaderamente muy importante y sobre todo porque ustedes han estado clamando por ayudas directas a las empresas. Así que espero que esta vez sean coherentes y apoyen la convalidación del Real Decreto Ley jueves. En último lugar, ha hablado usted de los fondos de recuperación del mecanismo Next Generation EU, que, como supongo su señoría sabe, no responde a una lógica de reparto entre las comunidades autónomas. Es un proyecto de país con proyectos diseñados a nivel nacional que serán gestionados en buena inteligencia entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, así como con la colaboración público-privada. Señoría, no hay ningún tipo de discriminación. Es verdaderamente, está fuera de lugar mencionar a la Comunidad de Madrid, pero además le insto a no llevar al conflicto entre las regiones de nuestro país. Si en este momento hay que ayudar a una comunidad autónoma, es a Baleares y Canarias, que claramente están teniendo un impacto diferencial de la pandemia. Otros partidos políticos que son de carácter nacionalista no están protestando contra ello. Me parece, como he dicho anteriormente, de aurora boreal que el Partido Popular, que se supone que es un partido nacional, esté planteando este tipo de conflictos y de comparaciones entre las regiones de España. Gracias.